Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a la apertura formal institucional de la Corte 2021 de la Especialización en Gestión Cultural. En esta tarde de hoy nos acompaña el rector de la Universidad de la República. No funciona. Perdón, yo tengo un retorno, no funciona, no sé si me pasa a mí o... Acá en Zoom... Nosotros te estamos escuchando. Bien. Sin eco, sin nada. Perfecto. Perdón, era que tenía prendido el canal de YouTube también, pero discúlpenme. Bueno, en esta instancia nos acompaña el rector de nuestra universidad, Rodrigo Arín. También nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jorge Xavier, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Carmen Midaglia, en representación del área social, que va a hablar en segundo lugar después de Rodrigo, después viene el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, porque el posgrado se encuentra ubicado en el área, la Facultad de Ciencias Económicas, pertenece al área social, pero este año está ahí. Y finalmente, en esta apertura institucional, dará unas palabras Rosario Radakovic, que es la coordinadora del programa de la especialización en gestión cultural, para pues, posteriormente pasar a la instancia de la conferencia inaugural a cargo de Tobias Miller, quien va a presentar también Rosario. Bueno, muchas gracias. Adelante, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar presente en este evento. Creo que todos preferiríamos que fuera presencial y tener la posibilidad de estar compartiendo un espacio de intercambio y de construcción comunitaria que no es sustituible por estos espacios en virtuales. No obstante, como ha sucedido con la Universidad de la República desde el 13 de marzo del año pasado, cuando emergieron los primeros casos de COVID-19 en Uruguay, nos hemos mantenido en pleno movimiento y funcionamiento. Y este diploma es, en primer lugar, un ejemplo de esto. Es un diploma cuya edición 2021 se planificó, se construyó y se aprobó durante el 2020, lo que implica también el trabajo denodado de un grupo académico muy, muy importante entre la Universidad de la República, hoy encabezado por Rosario, y que de alguna manera nos permite llegar al día de hoy con una nueva oferta y una nueva edición de este diploma en gestión cultural. Es un diploma que, por definición, presupone la interdisciplina, presupone el encuentro de conocimientos generados en ámbitos disciplinares diversos y en nuestra facultad también institucionales diversos. Distintas facultades, distintos espacios y departamentos académicos provenientes de facultades diversas, no solamente el área social, están colaborando en este proceso. Por lo tanto, la sustentabilidad y la construcción de una oferta académica de estas características presupone el encuentro interdisciplinar. Y parte del reflejo natural de esto es tener un comité académico cuya composición refleja esta necesidad. Es un posgrado construido con un enorme esfuerzo de la universidad y del área social, que no cuenta con presupuesto propio específicamente, quiero señalarlo con claridad, porque se logra hacer a pesar de esto y sostenido en los acervos institucionales y en la acumulación del cuerpo de investigadores de la Universidad de la República en todos los servicios universitarios. Estamos convencidos que es una apuesta también al país. Uruguay necesita formación de alto nivel en gestión cultural. La Universidad de la República tiene la obligación de ofrecerla y hacerla disponible para los ciudadanos que, teniendo la formación previa, están en condiciones de tomarla. Pero también es internacional. Y hoy comentaban antes de comenzar, tenemos varios candidatos y estudiantes que provienen de otras latitudes. Bienvenidos sean. Nuestra vocación es justamente ser una universidad de encuentro, una universidad que cosmopolita y que refleje a través de la composición de su cuerpo docente y del cuerpo estudiantil esta vocación. Por último, es como toda actividad académica, un proceso en construcción.
Generar conocimiento presupone también apostar a ir abriendo nuevos espacios para la investigación, para el encuentro, para el trabajo en red, redes nacionales e internacionales. Por tanto, también ha venido Toby a este escenario y a esta primera conferencia, porque desde ahí se puede construir universidad y se puede construir calidad académica, desde esa vocación. La vocación de no pensar en lugares estancos ni en espacios restringidos, sino desde lo cultural y desde la gestión cultural como elemento central, poder articular en redes nacionales e internacionales una oferta de calidad capaz de ir al encuentro de lo que requiere también Uruguay en este plano. Por tanto, bienvenidos a los estudiantes de esta generación 2021. Es un gusto estar presente en esta mesa de apertura y estoy seguro que tanto el comité académico como Rosario en particular, en su rol específico de coordinadora, van a cumplir un rol muy importante en esta edición. Bueno, creo que sigo yo. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Midaglia y estoy acá presente como coordinadora de la Mesa del Área Social y Artística que tiene a cargo esta especialización o diploma en gestión cultural. Entonces le doy la bienvenida a las y los estudiantes de esta nueva edición de este diploma. Yo quería hacer brevemente dos reflexiones. Una en general sobre la oferta de posgrado de la Universidad de la República y otra en particular sobre esta especialización en gestión cultural. En relación a la oferta de posgrados de la UDELAR, de la Universidad de la República, a mí me importa destacar que la universidad hace un importante esfuerzo, como señaló ya el rector, tanto académico como económico, para brindar formación profesional y académica en este nivel superior de capacitación, ¿no? Y se preguntarán por qué hace un esfuerzo económico, sobre todo académico, ¿no? Porque en definitiva la universidad para su oferta de posgrados pone a disposición todo el conocimiento acumulado, ¿sí? Que hace su cuerpo docente, ¿no? Y lo que lo transmite a través de las asignaturas. Y con esto quiero decir que los diplomas y las especializaciones, los posgrados, no es una mera sumatoria de cursos, ¿no? La universidad se preocupa. Es más, hay una comisión académica central en la universidad que es la que avala, la que respalda, digamos, la que vigila que la oferta de posgrado cuente con una acumulación de conocimiento suficiente que la haga sustentable en el tiempo. Esto me importa porque en esta época de mercantilización del conocimiento, me importa destacar que cuida mucho su oferta de posgrados y está respaldada no solamente en cursos temáticos específicos, sino en acumulación. Pero, digamos, no solo es la acumulación nacional, como bien decía el rector y como tenemos en esta mesa de inauguración, también cuenta con docentes extranjeros que colaboran en una manera de que las propuestas de posgrados en cualquiera de sus niveles, especialización, diploma, maestría o doctorado, sean propuestas que sean internacionalizables y que puedan comunicarse con otros públicos y otros contextos. Entonces, esto me importaba destacar, y eso supone un esfuerzo económico. Ya eso mismo supone un esfuerzo importantísimo económico que hace la universidad, a lo que se agrega que una proporción muy importante de su oferta de posgrados es gratuita. ¿Sí? En relación con respecto a esta especialización de gestión cultural, solamente para finalizar, me importa decir que este campo temático, digamos, la cultura, con sus diferentes paradigmas para abordar este campo, con sus diferentes metodologías, con sus diversas expresiones públicas que tiene, así como su diferente formato de gestión, si bien cuenta en Uruguay con importantes referentes profesionales y académicos, es un área aún en desarrollo, y me importa destacar esto, ¿sí? Es un área joven en el campo del conocimiento para estas latitudes, ¿no? Esto quiere decir que necesitamos más estudios,
necesitamos más producción, necesitamos más esfuerzo aún para poder desarrollar un área joven de conocimiento que, como bien planteó el rector, es naturalmente interdisciplinaria, ¿no? Bueno, y es un área que es estratégica en las sociedades modernas, digamos, en diferentes planos, desde lo económico, pasando por lo social, hasta las expresiones artísticas, diferentes expresiones artísticas existentes. Esta especialización, o al menos así se discutió a nivel del área, tiene la pretensión de convertirse en el primer eslabón, en el eslabón inicial de un proceso más amplio de formación y profesionalización que requiere esta área temática. Así que, bueno, bienvenidos, bueno, felicitar al comité académico, a todas las autoridades y a los invitados y a los estudiantes, y bueno, bienvenidos en este contexto tan especial de pandemia que como no es el que deseábamos, pero bueno, seguramente vamos a tratar de transitar este posgrado de la mejor manera posible. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Rodrigo, Rosario, Toby, nuestro invitado especial para esta sesión inaugural. Quiero destacar el privilegio que en lo personal y en lo institucional significa ser el representante del servicio en el cual está radicada esta especialización en gestión cultural. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en una especialización de este tipo? Es un resultado de un largo proceso. Esta es la tercera cohorte en casi 10 años de actividad que lleva esta oferta de la especialización en gestión cultural, y que nació con un fuerte impulso del espacio interdisciplinario, que estuvo radicada en Ciencias Sociales y que, bueno, a partir de la discusión en la interna del área social y artística, en la mesa del área, estuvimos analizando diferentes opciones y desde nuestra facultad decidimos ofrecer nuestro espacio físico, nuestras capacidades, para ser el lugar en el cual se radicara la oferta. Nos parece que estamos en condiciones de hacerlo, justamente un poco por los comentarios que hacía Carmen recién. Es decir, nosotros tenemos que concebir, creemos, esta propuesta como parte de un desarrollo en materia de gestión en un área que en general ha sido poco atendida desde esa lógica. Y por lo tanto, nos parece razonable que un servicio como el nuestro, que trabaja en temas de gestión en general, también incorpore una propuesta de gestión cultural. Nuestras ofertas de posgrados además tienen una particular característica, y es que en su amplia mayoría, en particular las vinculadas con el área de administración y de contabilidad, son de naturaleza profesional, es decir, están sujetas al pago de derechos universitarios. Tenemos además una maestría en economía que es de naturaleza académica, y eso creo que es bastante claro que nos genera algunas particulares formas de operar, de trabajar, digamos, una particular forma de concebir este tipo de propuestas. Y estamos haciendo esfuerzos para complementar y para generar otras posibilidades de naturaleza académica, y creemos que esta puede ser una buena forma de aproximarnos también a este tipo de propuestas. Por eso, cuando se dio la discusión en la mesa del área de sociedad artística, decidimos ofrecer nuestro espacio. Además, creemos que la interdisciplinaridad, que sin duda está presente en nuestra área, ayuda en este sentido. Solamente a título de ejemplo, aquí hay algunos colegas del área que están presentes. Tenemos además un comité que representa los diferentes servicios del área, pero en nuestra área están la Facultad de Información y Comunicación, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Derecho, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Escuela Universitaria de Música, el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, estos últimos dos en proceso de consolidación como nueva Facultad de Artes, además de nuestra facultad. Y la verdad es que en el trabajo que hemos hecho a la interna del área, creemos
haber interpretado muy razonablemente, muy adecuadamente un poco los desafíos que significa ser el lugar en el cual se radica una propuesta de este tipo. Pasamos por el proceso de selección de la nueva coordinadora. Tuvimos el privilegio de haber seleccionado a Rosario, que nos ha dado un empuje muy, muy interesante, una enorme vitalidad que a todos nos ha contagiado. Y de alguna manera nos sentimos muy cómodos con esta propuesta. Creemos además que esto nos puede, como señalaba Carmen recién, permitir, digamos, que esto tiene que ser concebido como un primer paso para concebir ofertas, digamos, a nivel de maestría, de doctorado, seguir creciendo. Y por lo tanto, lo tomamos también con una visión, digamos, de aportar hacia la universidad en su conjunto, pero también desde nuestro servicio en particular con algo de egoísmo. Decimos, bueno, nosotros también nos vamos a beneficiar de ser los anfitriones de esta propuesta. Y por lo tanto, digo, creo que esto nos hace bien. Nos hace muy bien. Rodrigo fue decano de nuestra casa de estudios durante 8 años y digo, creo que entiende muy bien un poco la problemática que en la interna vivimos. Además, tenemos un nuevo estatuto del personal docente que estamos poniendo en práctica a partir de este año 2021, que nos plantea enormes desafíos en términos de la concepción de la propia función docente, y creemos que este tipo de propuestas también nos ayuda a concebir mejores formas de desarrollar la actividad docente. Justamente entre ayer y hoy con Gabriela Pintos, que integra el comité académico, estuvimos analizando una propuesta que resume algunas de las cosas que sentimos que podemos aportar desde nuestra facultad, así que ojalá podamos ponerlo en práctica. Reitero que algo que señaló Rodrigo, el enorme privilegio que significa el interés demostrado por los participantes en este posgrado de especialización, no solamente del país, ser capaces de concebir que tenemos participantes del exterior, creemos que es un enorme potencial. Fruto, entre otras cosas, de la virtualidad, o sea, la enseñanza en línea también tiene efectos positivos, así que digo, creo que esto es una buena demostración del enorme potencial que esto tiene. No me quiero extender, simplemente quiero recordar que queríamos hacer esta actividad en el mes de abril, ese era un compromiso que Rosario había asumido, así que nos estuvo presionando para hacerlo, pero quiero recordar que mañana es 1 de mayo, mañana es el Día Internacional de los Trabajadores, así que con seguridad digo, vamos a estar en un rato ya asumiendo que llegamos al 1 de mayo, y quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las trabajadoras y los trabajadores de nuestra Universidad de la República, en los diferentes roles que juegan, en particular a todos los que están vinculados con el sector de la salud. Yo creo que en este tipo de contextos tan desafiantes, tan complejos, tenemos que preservar a quienes preservan la vida. Y creo que justamente nuestros compañeros del área de la salud están enfrentando condiciones bastante, muy complejas, muy complejas. Así que no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para saludarnos y desearnos un muy feliz Día Internacional de los Trabajadores, y que esto sirva también como una especie de reforzamiento del compromiso con las trabajadoras y los trabajadores, en particular en este tema de la cultura, que sin dudas han también sufrido consecuencias muy, muy serias en su actividad en este largo año que venimos viviendo en peligro. Así que desde ya mi saludo y mi agradecimiento y el compromiso de seguir trabajando para tratar de aportar desde cada uno de nuestros lugares. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo quería también, en representación del comité académico, dar la bienvenida a todas y a todos al inicio de esta nueva edición de la especialización en gestión cultural que ofrece la Universidad de la República en un nuevo marco institucional, como señalaron las autoridades de la universidad, en un contexto donde se ancla en el área social y artística,
y donde se radica esta formación por primera vez en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, lo que, bueno, supone un nuevo enclave institucional, una nueva articulación, que también supone un nuevo esfuerzo, un renovado esfuerzo de la Universidad de la República por brindar este posgrado, que es además la primera formación de posgrado universitaria que existe en el país y que fue aprobada por el Consejo Directivo Central de esta Casa de Estudios en 2010, o sea, ya hace más de una década. Entonces estamos en estos momentos ante la tercera edición de una formación de posgrado que ya entonces tiene una cierta historia, tiene una cierta construcción previa y que implica una apuesta fuerte de nuestra Casa de Estudios Pública a nivel nacional en un tema tan central como la gestión cultural. Nosotros consideramos relevante la formación en gestión cultural dentro del campo de la cultura, que es un campo amplio, diverso, que implica tanto las artes como las industrias culturales y creativas. Creemos que el espacio de la gestión cultural se da en el ámbito de la mediación cultural, en el ámbito de la articulación para la acción cultural en instituciones públicas, privadas y comunitarias. Creemos que justamente hay un rol muy fuerte a jugar hoy en la profesionalización de la gestión cultural desde el ámbito universitario que está presente. Hay una apuesta fuerte de universitaria, ya lo venden, con una articulación interinstitucional, y hay una apuesta a crecer y a formar investigadores también a partir de el alcance más adelante de una formación de mayor nivel dentro de la Universidad de la República en este campo. Nosotras, la coordinación, que es una coordinación nueva que se inició este año, somos dos personas, la licenciada Begoña Ojeda y quien les habla, Begoña de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y quien les habla, radicada en la Facultad de Información y Comunicación, y ambas conformamos el equipo de coordinación académica. Además, este posgrado está anclado dentro del Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, donde la colega Silvina, donde la colega Silvina Silvina Napoli, Alejandra D'Alessio y Karina Ruiz participan activamente y nos han dado un gran apoyo para poder trabajar de forma eficiente y rápida como esta nueva generación de estudiantes precisa. El comité académico está conformado por distintos profesores de toda el área social y artística. Entonces, destaco la participación de la profesora Carolina Zuaga, de la profesora Gabriela Pintos, ambas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, de la profesora María Inés de Torres y la profesora Paulina Zafrán de la Facultad de Información y Comunicación, de la profesora Carmen Curbelo y Andrés Aspirós de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y del profesor Alejandro Borges de la Facultad de Derecho. Todo ese equipo de trabajo está detrás de esta propuesta y es una propuesta que también ha sido renovada en sus contenidos para atender la compleja situación que atraviesa en estos momentos el sector de la cultura, también en pandemia, también pensando en que estamos en un momento donde el ámbito del trabajo cultural es central, donde repensar el espacio de la cultura digital y virtual, como estamos en estos momentos, también son espacios relevantes para atender esta formación, y donde además hay una apuesta fuerte al trabajo de investigación y al trabajo crítico dentro de la Universidad de la República en esta formación de posgrados. De la especialización, me gustaría destacar que seguimos trabajando sobre tres grandes ejes: un eje de teoría y procesos culturales, un eje sobre legislación y políticas culturales,
y un eje sobre economía y administración cultural que ha sido ampliado y reforzado para atender estos aspectos laborales. Y además hemos incorporado una serie de talleres y laboratorios de investigación cultural de manera de dar a los estudiantes mayores herramientas de aproximación al ámbito de lo cultural y elaboración específica de proyectos para poder intervenir o ser digamos, actores, partícipes de las acciones que se puedan hacer para confrontar esta realidad bastante cambiante y compleja que atraviesa el sector de la cultura. Bueno, en ese contexto es que nosotros nos propusimos iniciar las tareas, iniciar esta nueva cohorte, esta nueva edición 2021, y en el marco de un momento previo al Día Internacional del Trabajo o del Trabajador, como es el primero de mayo, es que nos propusimos invitar a un colega muy reconocido internacionalmente, como es Toby Miller. En ese contexto nos pareció que era muy importante contar con la participación de Toby Miller, pensando, reflexionando sobre la importancia del trabajo cultural. Y permítame decir sobre Toby, que Toby es profesor e investigador de la Universidad de California at Riverside en Estados Unidos y de la Universidad de Murdoch en Australia. En estos momentos es profesor visitante de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Tiene una fuerte y sostenida trayectoria de trabajo en el ámbito de la cultura, en el ámbito del estudio de las industrias culturales, del cine, del audiovisual, pero también sobre el trabajo cultural, donde ha publicado un libro muy recientemente, 2018, en español, traducido al español, que se llama El trabajo cultural, y que es un poco a propósito de esta reflexión específica que nos interesaba su aporte, más allá de su aporte más general. Toby inclusive ha trabajado sobre la felicidad, y la felicidad en el contexto latinoamericano, en un contexto donde dignidad y felicidad, bueno, son codiciadas, y en el ámbito del trabajo aún más. Bueno, realmente es un placer contar con Toby Miller, que además tiene una trayectoria dentro del ámbito de las ciencias sociales, además de muy importante e internacional, también muy crítica, un aporte crítico y comprometido y un interés específico en América Latina que también nos renueva el interés y nos invita a bueno, escuchar. Entonces, ahora que además Toby comparte algo muy importante para todos los uruguayos como es el mate, por lo tanto ya es casi parte de la familia uruguaya, lo invitamos a que pueda iniciar su presentación con unos minutos de atraso, que no son tan propios de alguien como Toby, que viene del ámbito inglés y norteamericano, pero que bueno, ya conoce la realidad latinoamericana, y aquí aún en Zoom estamos un poquito atrasados, pero bueno, felices de tenerlo por acá. Te damos la palabra, Toby. Gracias, Rosario. Y quisiera agradecer, por supuesto, a la universidad en general, a la licenciada Ojeda, el rector Arim, la decana Midaglia, el decano Xavier, y la doctora Radakovich, a veces, las trabajadoras invisibles, las alumnas y los alumnos, y sobre todo por su tolerancia colectiva e individual con el nivel de mi español. Es un español muy callejero, de la costa caribeña colombiana y la Ciudad de México, sin educación al nivel de esta gestión cultural que ustedes están creando con esta sofisticación académica. Y entonces, si hay problemas con mi comunicación, son así. Si digo cosas malas, callejeras, chilangas,
No, es mi falta. Yo soy humilde profe del mundo anglosajón. Pero bueno. Mira, en términos de la respuesta a mi pregunta hoy, claro que el trabajo cultural importa. Importa en términos artísticos. Importa en términos de la herencia, ¿no? ¿De dónde viene ese? ¿O de dónde viene el tango? Son de Argentina, ¿no, Rosario? O tal vez de Uruguay. El trabajo cultural importa en términos económicos, en términos legales, el copyright, ¿no? Yo vivía muchos años en Los Ángeles que no existe sin, ¿no?, copyright. Y también importa en términos de identidad social, ¿no? No es un accidente que muchas veces el arte es la escena en donde movimientos vanguardistas, no solo en términos estéticos, pueden expresarse, en donde hay tolerancia por identidades sociales diferentes, de género, de sexualidad, de religión, de formación racial, ¿no? Cosas así. Entonces, en un sentido, podríamos compartir con este acuerdo, y simplemente terminar mi ponencia. Por supuesto, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo. Y lo que quiero hacer es ofrecer algunas ideas sobre un área clave o dos áreas claves muy conectadas, ¿no?, en términos de trabajo cultural, o sea, lo tecnológico y lo medioambiental. Muchas veces estamos pensando en la cultura como una cosa de performance o del arte plástico, ¿no?, en donde no hay mucho un rol importante por la tecnología. Menos ahorita, y sobre todo en pedagogía, en nuestra coyuntura terrible y grave que algunos ya han mencionado. Y también en el sector medioambiental. Muchas veces estamos pensando que las industrias culturales, creativas, el arte, son áreas, ¿no?, totalmente verdes, en contraste con la extracción de minerales, en contraste con los aviones, ¿no?, los autos, cosas así. Quiero enfatizar que hay problemas con ignorancia sobre el rol tecnológico en la cultura y ignorancia sobre la responsabilidad cultural para gestores, gestoras, artistas, etcétera, etcétera, profes, investigadores, periodistas, todos, para entender la cadena de responsabilidad y la cadena de significación. Pero para empezar, a causa de mis años en los Estados Unidos, por supuesto, un poco de publicidad. O sea, aquí mi página web, tobymiller.org, y hay muchos regalos totalmente gratis y algunos ensayos, etcétera, en castellano. Perdón, la página no está cambiando. No sé por qué. Perdón, voy a intentar otra vez con esta, una versión en PDF para ver si está funcionando. Disculpa esta ausencia de eficiencia, sobre todo en términos de lo que dijo la doctora Radakovich sobre cómo las prácticas anglosajones, ¿no? Miles de disculpas. Vamos a intentar otra vez. Sí, es mi nuevo libro que está al punto de aparecer, COVID Charter, A Better World, o sea, un manifiesto COVID, un mejor mundo, que está sobre COVID aquí en México, en Colombia, en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y es como una money, sex, power novela en términos ingleses. Y espero que va a ser un bestseller, pero por supuesto no. Y libro anterior, La persistencia de violencia, que está sobre Colombia y el rol de la cultura popular en esta historia tan grave que ustedes conocen bien. Y otra vez de este año es un libro sobre violencia en general, sus causas, sus efectos en términos sociopsicológicos, económicos, políticos, de género y de la ley.
¿Y qué tan verde tu smartphone? Y que este el año pasado con mi coautor Richard Maxwell, que está sobre, y es una parte de esta charla de hoy, y estas cosas inocentes o no tanto, ¿no? Y este manual por Routledge sobre las culturas políticas globales. Es un intento de ofrecer información e ideas sobre cultura, las políticas culturales en todas las regiones del mundo. Quisiera empezar con esta citación de la doctora Rakovic y su colega Santiago Escuder, ¿no? Ustedes pueden leerlo, yo creo. Es una citación importante para mí, ¿no? Es para ofrecer una perspectiva doble. Por un lado, los aspectos positivos del Internet. Por otro lado, la cuestión no solo del acceso digital, pero la desigualdad social en términos de competencias. Aquí en la Ciudad de México, mis alumnas y alumnos viven en la periferia, estudian en la periferia, son de las clases populares sin mucha capital cultural, no tienen ordenador, no tienen wifi en casa, viven en casas con 9 personas de la familia, ¿no? No están comunicando fácilmente por Zoom, no pueden escribir ensayos, no pueden tomar exámenes, ¿no? A causa de conexiones débiles. Tienen competencias en este contexto, pero no tienen, ¿no?, facilidad en términos de conexión. Y un factor aquí es esta información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que más o menos el costo de la banda ancha en el sur global, en términos relativos, es mucho más que el costo en el norte global, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco en un rato sobre la utopía del Internet para artistas, pero para la comunicación de intereses de identidades sociales, se debe considerar este contexto político-económico que importa muchísimo. Por supuesto, tenemos esta explosión de Internet de producción cultural comercial, pero como explicó la decana Midaglia en su comentario, y el impacto comercial cooperativo es altísimo y algunas veces positivos, muchas veces no, en términos de ser el arte, muy oculto, ¿no? El intento de obtener información sobre las preferencias de los espectadores, las espectadoras, las consumidoras, ¿no? En una manera clandestina. Y puede ser peligroso en términos, por ejemplo, de la capacidad de los ultraderechistas de utilizar el arte esos días en la manera que fue el lugar, la posesión, el objeto, el monopolio de las feministas, los izquierdistas del pasado, ¿no? Si está pensando en los 60, los 70, los 80 y las manifestaciones en favor del derecho de aborto, derecho de, ¿no?, ser queer, etcétera, etcétera. Y el uso del espectáculo como una parte clave de estas campañas mundialmente. Esos días no. Es la provincia de la derecha y la provincia de personas hablando sobre su identidad social como derechista, como persona contra aborto o contra y las trans, etcétera, etcétera, ¿no? Con la idea de proteger sus derechos humanos. Muy interesante este movimiento al revés, ¿no?, del arte como parte de la vanguardia que mencioné antes, ¿no? En este sentido, yo creo que es un momento clave para gestoras culturales, sobre todo en el sur global. Bueno, eso es el libro muy, muy, muy importante, espectacular, que mencionó la doctora Rakovic. Yo creo que yo he comprado más copias que todo el mundo juntos, pero bueno. El punto de enfatizar este libro, que de hecho no fue traducido a su lenguaje, Rosario,
fue un intento mío. El primer 75% editado por un nativo hablante, pero fue presión de la editorial, y el último 25% totalmente de mí. Entonces, hay una bifurcación terrible en la calidad lingüística y académica del libro. Pero bueno, el punto aquí no es vender más copias, pero sería muy, muy útil, por supuesto. Es mirar a esta imagen. Es una imagen muy conocida, con esta idea de un desarrollo, no en el sentido darwinista, desde nuestros primos aquí, con una nueva altura masculina, claro que es muy masculina esta versión de la historia, con la invención también no solo de nuevos movimientos, nuevos estilos masculinos, pero también de tecnología, ¿no? Muy importante, con este pobre tipo, como yo, como ustedes, frente de Zoom, todo eso, ¿no? Y es interesante que se puede también considerar esta cosa en términos más artísticos, como aquí, en donde, ¿no?, la tercera ola, la época postindustrial, es una época después de agricultura, después de fabricación, después de la oficina. Y ahorita todos nosotros, todas nosotras somos artistas. Y esta utopía es muy de por Marx y Engels, ¿no? Con su expresión muy, muy, muy famosa. Un mundo comunista donde se puede cazar por la mañana, pescar por la tarde, criar ganado por la noche, criticar después de cenar, sin volverse nunca cazador, pescador, pastor o crítico, ¿no? Esta idea de una nueva liberación de todos los elementos de ser humano, de ser humana, después de la división tradicional de trabajo, ¿no? Y ustedes tienen dos ejemplos de este nuevo hombre, ¿no? Puede ser que esta foto de Suárez es una composición artística, pero aquí con Cavani, quien es el novio de Joe y de Rosario, yo creo, ¿no? Cavani está haciendo el baile para prepararse por el fútbol, por el placer corporal, por la disciplina, cosas así, ¿no? Pueden ser ejemplos uruguayos, ¿no?, de esa tendencia, esta utopía. Y yo intento entender esta utopía con esta expresión libertarianismo. Libertarianismo, o sea, una mezcla de libertarianismo. Toda la gente puede ser maestro, maestro de su futuro, su actualidad, etcétera, etcétera. Gracias no al fin de la división, ¿no?, laboral en la utopía Marx y Engels, pero gracias a la tecnología. Y fue interesante en el año 2006, la revista Time, que cada año tiene personas quienes son hombres del año, después de el primer año internacional de la mujer, persona del año. Y hay muchas personas importantes como Hitler y Stalin, quienes eran hombres del año en el pasado, terribles. Pero muy interesante que 2006 fue el año de usted. Y en este año, el periódico izquierdista liberal británico, The Guardian, dijo que en su lista de personas importantes acabo de recibir un mensaje de la doctora Radakovich que necesito hacer algo. Perdón. ¿Y cómo puedo compartir la pantalla en una manera total? Zoom no está ayudándome, perdón. Intentaré. Disculpa otra vez por ausencia de eficiencia latinoamericana.
¿Está mejor? Ojalá. Bueno, este cibertarianismo es esta mezcla y la idea de la persona del año en el Time Magazine, usted o tú, y en el Guardian fue decir que todas las personas quienes son dominantes en la esfera mediática, Carlos Slim aquí, ¿no? En México, Rupert Murdoch en los Estados Unidos o Gran Bretaña, en la última década no estaban tan importantes, la persona mediática más importante fue usted, ¿no? Como esta mujer aquí. Y muchas veces la imagen de esta persona del año fue una chica más o menos güera, bella en términos, ¿no?, sexistas, etcétera, etcétera, y con la capacidad de mudarse desde el mundo antiguo hacia el mundo actual y el mundo del futuro, ¿vale? Y se puede explicar este cibertarianismo por la rosquilla. Perdón, porque esta diapositiva está en inglés, explicando los llamados medios sociales. Y es interesante que ese fin de semana, la primera liga de fútbol en Inglaterra, también todos los participantes, los futbolistas y varios medios, no están utilizando los medios sociales a causa de su sexismo y su racismo, falta de regulación, ¿no? Es una protesta importante. Y aquí se puede imaginar, ¿no?, con la rosquilla como, por un lado, por otro lado, no la discriminación de muchos participantes en estos medios, más los elementos cotidianos que no importan. Por Twitter, estoy comiendo. Facebook, me gustan. Foursquare, eso es donde estoy comiendo. Insta, aquí una foto antigua, no bla, bla, bla. YouTube, aquí estoy comiendo. LinkedIn, mis habilidades incluyen comer. Pinterest, aquí una receta. Last.fm, ahorita, o puede ser, ¿no?, otro servicio esos días, escuchando, bla, bla, bla. Entonces, hay esta trivialidad. Y quisiera compartir algunas obras del arte importantes que yo capturé durante una estancia invitada en uno de los centros más importantes de social media. Yo tengo un poco de riesgo compartir estas fotos. No sabía, pero fue necesario firmar una declaración al punto de entrar y cada día, que no va a compartir nada de lo que se ve con el público en general. Pero bueno, a través del centro de este grupo, obras del arte y estas ideas. No confundas el movimiento con el progreso. Construir valor social, centrarse en el impacto, estar abierto, ser valiente, muévete rápido. O sea, como un culto religioso, con, ¿no?, estas imágenes famosas, por ejemplo, Shirley Chisholm, quien fue la primera afroamericana, quien fue candidata por la presidencia estadounidense, más o menos firmando su apoyo, mostrando su apoyo por este tipo de retórica. Dudar de tus dudas, ¿no? Es como religión neoliberal, digamos, sobre el you, el tú, como persona del año. Busca la verdad, no lo que conviene, ¿no? Mejor juntas, en un sentido, un mensaje artístico sobre solidaridad, pero solidaridad en términos corporativos, ser atrevida, ¿no? Sé el nerd, ¿no? Y la mejor forma de quejarse es hacer las cosas, ¿no? Claro que es un mensaje contra sindicatos, contra solidaridad laboral en una rivalidad con la corporación, pero no te preocupes porque hay el laboratorio de empatía en donde hay historias sobre las cosas bonitas hechas por esta compañía
baños de mujeres, estas cosas son gratis. Los baños están limpiando cada 15 minutos. Las únicas personas no blancas en el edificio son latinos y latinas creando comida y limpiando en todos los sectores del edificio. Y aquí por encima de los orinales de los hombres no hay privacidad. Se debe considerar cómo construir, ¿no?, un día más bonito, fortalecerse, cosas así, ¿no? Y en los inodoros de los hombres, ¿no?, the weekly push, no voy a traducir esta expresión, pero la idea es que sí hay una colectiva, pero la colectiva es de una compañía y, por supuesto, nothing at Facebook is somebody else's problem. Nada en Facebook es problema de otra persona. Y, por supuesto, aquí el rostro de Buffy St. Marie, una cantante indígena norteamericana muy importante, para decir, podemos utilizar las manifestaciones en favor de nuevas y antiguas identidades sociales como parte de nuestra retórica, ¿no? Entonces, mi mensaje por el resto de la charla es, necesitamos no crear la retórica de este tipo en donde sí el trabajo cultural importa muchísimo, sin averiguar la vida material, laboral y medioambiental del significado cultural, ¿no? Nuevamente, no me gusta citar los nazis, sobre todo Martin Heidegger, Marty the Nazi, pero quisiera proponer que ustedes leen este párrafo, no voy a leerlo, por un minuto, para considerar el mensaje interesante que ofrece en términos de esta historia material, ¿no?, y medioambiental y de opinión pública cultural en su versión de análisis. Bueno, listo. Es Heidegger, no es fácil, pero es una cosa interesante. Y mi pregunta sobre eso es, si uno es trabajo cultural. Estamos aquí en el Congo, en donde varios minerales claves para este dispositivo y para el dispositivo que estoy utilizando para comunicar con ustedes necesitan, ¿no?, estos minerales. Hay esclavos, esclavas, muchas personas de como 5, 6, 7, 8 años, quienes están trabajando en una manera invisible, pero difícil y peligrosa, para dar a nosotras, en el resto del mundo, los productos de su trabajo sobre la dominación de miembros del ejército oficial y en otras partes del mundo de los guerrilleros. ¿Vale? ¿Eso es trabajo cultural? ¿Eso es una parte de la utopía artística de la nueva tecnología? Eso es trabajo cultural. Aquí estamos en una fábrica en China que yo intenté visitar, pero no fue posible a causa de miembros del ejército armados, en donde es necesario crear esta protección a causa del número de suicidios por personas quienes deben vivir y trabajar en estas fábricas y trabajar cada día de la semana, aparte de domingo, 18 horas. La mayoría son mujeres entre 11 y 21 años y son migrantes locales desde el norte del país en China hacia el sur, ¿no?, con el número terrible de estos suicidios. Y después la cuestión de la basura electrónica. Quisiera ofrecer un momento para leer este diagrama, este gráfico sobre e-waste en América Latina, ¿no?, la basura electrónica. Y
no es una sorpresa que países con poblaciones más grandes como Brasil, México, después Argentina, Colombia, Venezuela, son participantes y contribuidores de esta basura electrónica. Cuando hemos decidido que, o Apple ha decidido que es el fin de la vida útil de una computadora, de un teléfono, etcétera, etcétera. Y aquí este mapa ofrece una representación de las cifras y puede ver que Uruguay está, ¿no?, al medio de los países en términos de su contribución. El problema con la basura electrónica es que está muy peligrosa y muchas veces está exportada. Aquí sitios conocidos y sospechosos de vertido de desechos electrónicos, ¿no? Y esos días, el cambio es que la India y China no son solamente destinos de la basura electrónica, pero también creadores, ¿no?, a causa del auge en las dimensiones de su clase media, media alta, con acceso a estos dispositivos. Próxima pregunta, ¿es este trabajo cultural? Aquí tenemos una trabajadora en África Occidental, en uno de los espacios de basura electrónica, ¿no? Eso es el intento de reciclar los dispositivos para obtener el valor de varios minerales aquí en la India, ¿no? Jóvenes. ¿Vale? Pero, por supuesto, hay recursos de esperanza y recursos de esperanza que conectan en una manera muy, muy importante con la gestión cultural. Perdón por otro ejemplo de Argentina, pero aquí Greenpeace, que está involucrado en muchos países en una manera muy valiosa, hablando sobre la importancia de manejar la basura electrónica de una manera responsable, ¿no? El impacto de la pila, no solo el teléfono, tampoco el ordenador. Y utilizando una crítica del imperialismo cultural, la doctrina Monroe, la influencia de los Estados Unidos en la región como parte de su campaña, ¿no? Es un ejemplo en donde se puede utilizar lo político espectáculo para, ¿no?, deseos e intentos más progresistas, ¿no? Como desactivar una bomba tóxica, diputados, ley de basura electrónica ya, ¿no? Y aquí es como mala conducta, ¿no?, muy típica de Greenpeace. Pero hay otras maneras más directamente artísticas en donde se puede tener responsabilidad por la basura electrónica con una capacidad de entender esta historia, como la historia del silvicultura por Heidegger, y ofrecer, por un lado, una obra del arte, por otro lado, un comentario para aumentar la capacidad de la gente de pensar sobre estas cuestiones y usar presión en sus gobiernos y las corporaciones multinacionales involucrados, ¿no?, para cambiar la situación. Aquí es un momento, un anuncio bastante mexicano que me encanta. Tenemos e-books en papel, muy, muy mexicano, ¿no? Pero aquí una variedad en los dos minutos que tenemos hasta el fin de este intento de la creación de objetos cotidianos en una manera espectacular utilizando, ¿no?, esta basura electrónica. Obra de arte. En Australia hay más teléfonos smart no utilizados que hay personas. Y un artista gringo visitando Australia ha creado esta obra de arte para mostrar esta cosa. Aquí en Chile, en Viña del Mar, esa foto de un museo privado, se debe pagar para entrar, que está utilizando artefactos mediáticos electrónicos, ¿no?
como parte de su cosa. Aquí, la idea de una tormenta terrible, eléctrica, que está dinamizando el impacto de esa basura electrónica. El gobierno canadiense dice que el tratado ilegal en basura electrónica es solo segundo al intercambio de drogas ilegales en términos de las organizaciones cooperativas ilegales del mundo. Otro intento de mostrarnos el impacto de nuestro pasado, llegando a ser un futuro medioambiental, pero también corporal para la gente trabajando para reciclar. Y aquí me encanta este modelo. Mucha joyería, y no sé si ustedes tienen joyería que está creada desde basura electrónica, pero hay muchos ejemplos muy bonitos, yo creo, y voy a compartir algunas instancias aquí. Me encanta esta. ¿Vale? Y también se puede recordar un pasado que tiene una presencia actual y en el futuro en una manera indirecta, pero espectacular en términos de atraer la mirada del espectador. Aquí un mapa del metro londinense, ¿no? Increíble. Y una manera de mantener su biblioteca personal dentro de un televisor antiguo. Y aquí la obra de Danny Plücher. No sé si ustedes conocen la obra de Danny, y necesito decir que está haciendo cosas muy controversiales con su cuerpo como parte de su arte, pero en este caso Danny ha decidido trabajar en un sitio africano de la basura electrónica y desarrolló dentro de solo 6 semanas muchos heridos terribles como de este tipo, ¿no? Y está utilizando su cuerpo para ilustrar lo que estas personas están experimentando y los riesgos que confrontan. Y finalmente, eso es una parte de recordarnos que es el Día del Trabajador. De hecho, aquí en México hay fiestas por 2 días, hoy el 30 de abril, mañana el 1 de mayo, y que yo creo es una parte importante de gestión cultural, porque muchísimas veces, ok, hay personas, artistas muy famosos, Tracy Emin, ¿no? O Diego Rivera, y hay superestrellas hollywoodenses como Tom Hanks, quienes están recibiendo mucho dinero por su obra. Pero la mayoría de los artistas en el mundo son miembros de grupos precarios, son en la precariedad, en contraste con los empresarios que están utilizando su trabajo. Entonces, eso es mi mensaje. Perdón por los problemas de comunicación que he causado y gracias por su atención. Bueno, entonces, brindamos con un no sé si estamos en actividad o no. Begoña. Bueno, tenemos como muchos, muchas felicitaciones y saludos de diferentes personas que están siguiendo la actividad por YouTube. Nos gustaría saber si hay alguna pregunta que sea en particular dirigida a nuestro invitado y que nos la hagan llegar. Tenemos aplausos digitales, que es algo que están enviando
Matías Romani de la Universidad de Buenos Aires, Janet Benoit, Virginia Dalto, como tenemos a Guillermo Quiña también, Mario Barité, bueno, los estudiantes de nuestro posgrado que también están felicitando. Paula Simonetti, que está también estudiando, trabajando en la UBA en Buenos Aires. Ricardo Klein. Ana Wortmann, que también Matías Romani dice que tiene una pregunta para Toby. A ver. Y Guillermo Quiña también. Si querés puedo leer la pregunta de... Ella, Inés. Sí, aquí hay una pregunta de Guillermo Quiña. Dice, ¿en qué medida cree el expositor que la gestión cultural y las políticas de la cultura toman en cuenta esa dimensión ecológica del problema? ¿Hay algún ejemplo en algún lugar del mundo? Y la pregunta de Matías Romani, dice, en su libro El trabajo cultural, usted plantea una crítica a la noción de creatividad liberal. ¿Cómo se relaciona esto con el cibertarianismo? Te han leído bien, ¿eh? Además. Lector valioso, todas las lectoras son valiosas. Gracias Inés y Rosario por compartir estas cosas. En términos de, sí entiendo perfectamente lo que dijo Guillermo, y si no, por favor, de corregirme. Es interesante que hay ejemplos importantes de personas involucradas en la creación artística tomando una responsabilidad colectiva, ¿no? Para ofrecer ejemplos, ¿no? Muchas veces hay una tendencia de como boicot de consumidoras, consumidores, ¿no? Boicot bienes, servicios de corporaciones o de gobiernos a causa de sus prácticas malas, ¿no? Y muchas veces en conversaciones sobre basura electrónica o la idea de tecnología verde, la idea es que cada persona es ciudadana, ciudadano, debe tener responsabilidad, perdón, la mayoría de los consumidores, consumidoras de estas cosas son corporaciones, gobiernos, universidades, ¿no? Entonces, lo que importa es que personas, por ejemplo, en las escuelas del arte, una instancia sería RISD, o sea, Rhode Island School of Design, la Escuela de Diseño de Rhode Island en los Estados Unidos, que es tan importante que Apple escribe un software único para estos artistas jóvenes, ¿no? En términos de su importancia mundial, han decidido utilizar presión en su propia institución para negociar con Apple sobre esta cuestión de lo que se llama en inglés Extended Producer Responsibility, o sea, responsabilidad del productor para la vida post-consumo de los dispositivos tecnológicos del arte, ¿no? Fue muy importante este ejemplo. La otra cosa es crear diálogos cuando son posibles a través de los varios tipos de trabajo cultural. Por ejemplo, aquí en América Latina, por supuesto, hay mucha construcción de los dispositivos, ¿no? Tecnológicos de cultura, no solo en China, en Brasil, en México, en otros países, ¿no? En las maquilas, por ejemplo, al norte de ese país, hay sobre todo mujeres trabajando de una manera terrible, con crímenes sexuales, ¿no? Sin respeto por sus derechos humanos. ¿Quiénes están creando estos dispositivos? Más o menos tenemos un lenguaje en común en la región, en donde sería posible crear solidaridad a través de estos grupos, ¿no? No solo las mujeres
y fabricando televisores, pantallas de computadoras, pero no solo dentro de estos grupos, que es importante, pero también con los artistas, las investigadoras, ¿no? Las otras personas involucradas. Un ejemplo es en Bogotá, ¿no? En Bogotá, donde hay un grupo de lo que se llaman aquí pepenadores, ¿no? Recicladores, ¿no? La mayoría mujeres, en el sector totalmente informal, no alfabetizadas estas personas, y un grupo nacional de abogadas feministas apoyando a ellas para solicitar contratos formales con el gobierno municipio para ser como miembros del sector más formal, aparte de sus capacidades, ¿no? De leer, de escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas alianzas, no al nivel individual, pero más colectiva, puede ser posible. Artistas hablando con otras personas en esta cadena del significado, ¿no? Segunda pregunta, creatividad liberal. Sí, tengo muchos problemas con las industrias creativas llamadas. Y fue muy interesante para mí que en la introducción la decana, el decano, el rector, la doctora Rosario, mencionó industrias creativas, ¿no? Porque ustedes saben sin duda sobre la llamada economía naranja del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hay dos autores de este libro. Uno es el presidente de Colombia, ¿no? El Duque, que es criatura de Uribe, y el otro es su criatura, quien es ministro de Cultura. Y la idea es que nosotros en Colombia podemos llegar a ser Holanda. En Holanda, como 10% del valor nacional de producción está en creatividad, ¿no? O sea, música, bla, 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 bla. Aquí en Colombia solo 3% no es suficiente, bla, 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 bla. Hay muchos problemas con este discurso. Es interesante que Duque utilizó el apoyo de muchos artistas en Bogotá, en Medellín, en su primera elección, a causa de sus promesas sobre este concepto. Pero realmente el concepto es sobre las industrias de copyright y de software y de juegos electrónicos, ¿no? En donde hay la posibilidad de un capitalismo perezoso, como de los Estados Unidos, en donde Disney puede sobrevivir con Mickey Mouse a causa de copyright y no está estimulando realmente nuevas caricaturas de Mickey Mouse. ¿Cuándo era la última película que ustedes han mirado con Mickey? ¿No? Jamás. Entonces, y con concentración en estas industrias, ¿no? Muy, muy ricas de software, de juegos, ¿no? Electrónicos, de copyright, y no realmente en la esfera de cultura, del arte, de la expresión de identidad social, de la herencia. Y el impacto de este discurso está grande en, por ejemplo, la conducta de muchos museos, ¿no? Por supuesto, hay elementos positivos en el movimiento neoliberal de los museos, en este sentido, de mirar al público no solo como objetos del conocimiento altísimo de las universidades, de las historiadoras, del gobierno, ¿no? Pero como participantes en los discursos museológicos, en la herencia, etcétera, etcétera. Es un movimiento en términos de como la experiencia visitante, como visitor experience, ¿no? Que son cambios bonitos y no solo la idea que somos como las personas quienes deben proteger la herencia de la gente popular. Entiendo este valor, pero la idea que si hay manifestaciones contra el intento de ofrecer una nueva herencia que incluye los indígenas, las mujeres, las historias sociales desde abajo, el arte alternativo, estas manifestaciones son legítimas porque vienen de la gente,
¿no? Y son en este sentido parte de visitor experience y son importantes para moderar la autonomía relativa de las instituciones culturales, cuando en realidad son elementos muy, muy conservadores contra el eslogan muy importante de los 60, o sea, la marcha larga de las instituciones. La idea que, ok, no podemos controlar la esfera política, pero podemos abrir como progresistas, feministas, poscolonialistas, las instituciones culturales, educativas a las minorías, las varias identidades sociales, las nuevas epistemologías, etcétera, etcétera. Y mi angustia sobre el discurso neoliberal de las industrias creativas por Duque y por sus criaturas colombianas, pero están a través del mundo anglosajón, ¿no? En Australia, en Gran Bretaña, y en muchas partes de América Latina, en parte exportada por British Council, con la idea de crear una dependencia con Gran Bretaña en esta manera. Mi problema con este discurso es que es un discurso que está como creando un nuevo, un mundo imaginario en donde la persona artística dedicada a la expresión de feminismo o dedicada a un expresionismo abstracto está supuestamente igual en valor con las personas quienes trabajan por corporaciones de software, de marketing, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Y que cuando se habla sobre esta construcción de creatividad, estas personas tienen el mismo rol. Cuando realmente los gobiernos están apoyando la construcción de las industrias corporativas, como videojuegos, etcétera. Perdón por la respuesta grande, pero es una, es un tema importante y claro que no tengo ninguna distancia de este tema. Muchas gracias, Toby. Una última pregunta que realiza Isabel Mañosa es si el gestor cultural puede ser un agente de cambio. Perdón, yo tengo acá otra pregunta de Mario Barité, que aprovecho para sumarla. Dice, ¿la cultura popular del siglo XXI será contestataria? ¿Es esa su marca ética? Muchas gracias de parte de Guillermo y de Matías, además a tus interesantísimos aportes y respuestas. Es interesante el concepto de la gestora, el gestor, la gestión. Más o menos es muy, muy de los hispanohablantes. Es imposible traducir así inglés o francés realmente, ¿no? Sobre todo así inglés. No solo porque no hay una palabra equivalente, pero porque el concepto, desde mi perspectiva, es muy latinoamericano. Porque está sobre la posibilidad de un desarrollo, pero un desarrollo no en los ojos del norte global. Es un desarrollo de identidad social, de arte, es empresario, es administradora y es una persona que puede ofrecer posibilidades a las personas afuera del mercado corporativo o dentro o en la frontera, ¿no? Más o menos es mi intento de explicar el concepto de gestión cultural al mundo anglosajón. En ese sentido, creo que la respuesta a Isabel sería, sin duda, esa gente de cambio en esta capacidad increíble, transterritorial, que tienen estas gestoras, ¿no? Sí. En términos de la cultura popular de ese siglo, y perdón por la sinfonía chilanga en el fondo, audífono, ¿no? De los claxones. Es una cosa bonita que no tenemos la tormenta de esa hora, que es de la temporada actual, y con la sinfonía de los claxones.
La cultura popular, por supuesto, otra vez es un concepto más complicado, más profundo, más sofisticado en español que en inglés, ¿no? Porque aquí la cultura popular, y ustedes saben mejor que yo, por supuesto, sobre todos estos temas, puede ser, sí, la cultura corporativa, ¿no? Y cotidiana del mundo anglosajón o del resto del mundo, pero también puede ser conectado como concepto con la cultura de la gente popular, del indigenismo, de sobrevivientes de esclavitud, etcétera, etcétera. ¿No? Es mucho más complicado. Y hay movimientos fascinantes a través de estos niveles. Es un elemento en donde la nueva tecnología, originalmente MySpace, pero ahorita otras plataformas, pueden ofrecer una ruta directa de creadores, perdón, utilicé esta palabra mala, perdón, los creadores de la cultura popular, de conectar directamente con sus públicos o con las corporaciones o los medios de broadcasting, la radio, etcétera, sin la presencia del middleman, como, ¿no? Como la persona que en música se llamaba A&R, o sea, Artist and Repertoire, ¿no? Normalmente el hombre quien va a los pubs, los clubes, para hacer espionaje sobre, ¿no? la próxima cosa grande, ¿no? Esos días las bandas músicas no necesitan este intermediario, ¿no? Es muy interesante. Y hay la posibilidad de crear una nueva cultura popular en donde se puede combinar estos niveles. En Canadá, en Australia, okay, países ricos, tienen redes y cadenas nacionales y dirigidas por indígenas, ¿no? Los indígenas de Canadá, los indígenas de Australia, tienen sus propias cadenas televisivas y de radio, también de la internet, en donde pueden ofrecer sus historias en una manera, sí, muy occidental en términos de valores de producción, pero con un valor increíble a causa de su capacidad de ofrecer sus propias herencias y mantener esta cultura a través de las generaciones, ¿no? Entonces yo creo que la cultura popular, cuando se puede combinar el pasado con el futuro, cuando se puede cruzar las fronteras, como Cavani, ¿no? En donde Cavani puede decir a las hinchas, las barras bravas, como la doctora Radakovic, ustedes pueden disfrutar la cultura oficial, la cultura vanguardista, ¿no? Del baile. Y es como un fenómeno corporal, ¿no? El arte del futbolista, el arte del baile, ¿no? Cosas así. Entonces, tengo mucha esperanza sobre estas posibilidades, pero cuando no estamos hablando sobre una esfera bastante comercial, como fútbol, pero estamos hablando sobre esferas históricamente silenciadas, como indigenismo, se necesita participación por fundaciones y gobiernos para apoyar esta posibilidad. Por supuesto, Uruguay tiene su propia historia muy complicada sobre estas herencias, ¿no? Y no soy experto, pero entiendo a un nivel estas cuestiones, pero ustedes tienen una historia muy rica, no solo negativa, muy rica en todas las esferas de la cultura popular, ¿no? Y se puede crear programación en el sentido televisivo, pero también de las artes plásticas, en donde se puede ofrecer relatos populares sobre toda esta historia. Es una tragedia, voy a terminar en menos que un minuto, es una tragedia para mí que en países como Brasil, Colombia, México, sobre todo, esta energía está dedicada a la valorización y la
glamorización, es una palabra, ¿no? Del bling de los gángsters, ¿no? Las narconovelas. Y no sobre la cultura feminista, la cultura indígena, la cultura de esclavitud, la cultura de los movimientos políticos pacíficos y solo sobre el bling. Para mí está ofreciendo una cultura popular sin profundidad, pero sobre todo sin la capacidad de ofrecer un ojo en la experiencia más profunda de la región. Gracias. Muchas gracias, Toby Miller, por esta intervención, por esta conferencia. Realmente, bueno, muy felices de haberte podido recibir, aunque sea virtualmente, en el sur. Y bueno, te esperamos presencialmente cuando sea posible hacerlo. Realmente ha sido un honor contar con tu presencia aquí. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos, a todos y a todas, por habernos acompañado durante esta presentación y apertura de la formación de especialización en gestión cultural de la Universidad de la República 2021. Un abrazo y nos estamos viendo pronto, seguramente a los estudiantes con muchas energías para empezar los cursos la semana que viene y navegar, llegar a buen puerto. Muchas gracias. Muy bien.